Hola, ¿qué tal? Qué gusto saber que nos acompañan a través de la frecuencia de Aztele.tv y pymeempresario.com. Como todos los martes, alrededor de las 5 de la tarde, tenemos no solamente toda la información, sino la mejor información para ti que tienes un emprendimiento, una micro, pequeña o mediana empresa. El día de hoy tenemos información no de cura, pero sí de mucho valor para aquellos que necesitan apuntalar su negocio en términos económicos y de dinero, porque ahora hay una nueva tendencia que seguramente el próximo año estaremos viendo mucho más fuerte y que por supuesto puede ayudar a mejorar los flujos de ingresos de las empresas. Así es que en unos minutos más le estaremos diciendo de qué se trata. Y también, bueno, aquellos emprendedores, hay una un concurso de emprendimiento a través de esta compañía que es 3M, 3M de México. Y a nivel internacional le estaremos diciendo de qué sucede y de qué va este tema. Y también, bueno, en esta parte más empresarial, estaremos hablando de la transformación digital y el impacto en las pymes. Tenemos un experto que nos dirá qué es lo que estaremos viendo y cómo entrarle a esta tendencia que no solamente se escucha muy pretenciosa, sino también cómo lo podemos manejar de una manera mucho más aterrizada. Así es que saludo con mucho gusto a mi amiga, compañera, hasta la oficina, la redacción de Pyme Empresario, hoy que es 31 de julio del 2018. Así es que, Zaida, dinos con exactitud qué es lo que tenemos preparado para el día de hoy. Fer, buenas tardes. Pues bueno, nuevamente estamos como cada martes saludándote desde la redacción de Pyme Empresario. Y bueno, permíteme darte a ti y a todos nuestros amigos Pyme Empresarios la agenda que hay para el día de hoy. Fíjate, Fer, que está con nosotros Edgardo Martínez. Él es director de GoSocket México y él nos va a platicar sobre el facturaje electrónico. También está Ana Sarnoca. Ella es Talent Acquisition Manager de 3M México y ella nos habla sobre el Invent New Future Challenge y el emprendimiento a través de la creatividad e innovación. También está Antonio Kaurolek. Él es CEO de Céntrica y nos explica de forma sencilla y práctica el impacto de la transformación digital en las pequeñas empresas. Y bueno, invitar a todos nuestros amigos pymeempresarios para que participen en cualquiera de nuestras diferentes formas de comunicación donde nos encuentran como pymeempresario. Y estamos en Facebook y estamos en Twitter. Regresamos contigo al estudio. Muchas gracias, Aida. Como siempre, la información y los temas muy puntuales como tú los señalas. Bueno, y a aquellos amigos empresarios, la semana pasada les presentamos lo que podríamos llamar un credo de los empresarios. Sí, el negocio te dará las mejores victorias, también te dará el mejor conocimiento, el crecimiento como persona, si así lo consideras adecuado, pero también hay quien lo dice, lo vas a sufrir. Seguramente tus empleados te estarán diciendo que con base a que los estás explotando, ellos no tienen dinero, sienten mal, y tú te estás enriqueciendo. Lo que no saben es que luego, cuando no hay dinero, la nómina tiene que salir. Eso sí, nadie se los dice, ¿verdad? Pero eso sí tienen que cobrar. Bueno, les vamos a dejar este video que tiene que ver con ese credo que le hemos llamado aquí en Pyme Empresario y que apuntala perfectamente, más que poner una editorial y echarle mucho verbo, pongan mucha atención en lo que podría ser la vida del día a día del empresario Pyme, no solamente Pyme, sino en general de todos los empresarios. Y aquellos emprendedores, ¿a qué se van a enfrentar un poco? Hay que tomar en consideración ese balance entre lo que es el trabajo y la vida personal. Vamos a verlo y nosotros regresamos después de la pausa, ahora sí, con nuestro invitado. Adelante.
para cuando sudamos la Para mí el baile es como una... para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Bueno, pues listo, ahora sí tenemos y le entramos de lleno a lo que es el tema que hemos preparado para el día de hoy. Se trata de factoraje electrónico. En algunas ocasiones ya hemos hablado un poco de factoraje, pero en diferentes instancias, cómo se maneja, qué es el factoraje, pero hoy recibimos a un experto que es Edgardo Martínez, director general de Socket en México. ¿Cómo estás, Edgardo? Muy bien, estimado Fernando. Qué gusto tenerte después de algunos años, pero... como siempre, nos ofreces la mejor información y actualizada porque el tema de factoraje para las micro, pequeñas y medianas empresas seguramente es un elemento primordial para que puedan sobrevivir, ¿no? ¿Cuántas empresas tenemos que hay cuentas o deudas que se tienen, facturas y te van a pagar 30, 60, 90 días? Y si es Walmart, dije Walmart, ¿eh? Sí. 6 meses, posiblemente, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto ahora del factoraje electrónico, Edgardo? Bueno, tienes, en primer lugar, tienes absolutamente toda la razón. El problema de las pymes en México, y no solo en México, en Latinoamérica entera, es precisamente que el
más del 90% de los créditos que obtienen las grandes empresas lo obtienen desde sus proveedores. Sí. Y esto, como tú bien decías, es derivado de 30, 60, 90, 120 días o más. Los mecanismos, evidentemente, para poder traer flujo a la empresa derivado de esas cuentas por cobrar, tradicionalmente en México han sido con las instituciones bancarias. De unos años para acá han sido empresas como Sofomes y tal que también pueden ofrecer esto. Desafortunadamente en México todavía no tenemos el marco legal necesario para que el factoraje electrónico, de verdad electrónico, sea una realidad. Te hago el símil lo que sucede en Chile. GoSocket es una empresa chilena, nacimos hace más de 10 años trabajando con la facturación electrónica y hoy dimos el paso al que todos estábamos esperando. Todos decíamos que la factura electrónica, hace más de 10 años cuando empezó en México, decíamos que la factura electrónica iba a ayudar no solo a tecnificar las empresas, sino también a ayudar en estos procesos financieros a los que todos estamos inmersos. En Chile es punta de lanza para todo el mundo en esto. Ya se legisló al respecto y hoy las facturas en Chile tienen mérito ejecutivo. Y esto quiere decir que una vez que la factura fue aceptada por el receptor, se da un aviso a la autoridad, el sistema de impuestos internos allá. El equivalente al SAT. El equivalente al SAT. Se hace un aviso y con ese aviso de no rechazo de la factura, el emisor de la factura puede hacer con ella lo que considere conveniente. Y entonces ahí sí, GoSocket es la plataforma que una vez que esa factura fue aceptada por el receptor, se le hacen ofertas para adelantar el pago de la factura de manera automatizada, de manera muy rápida. Y te puedo hablar de con la promesa de entregarle el dinero en menos de 2 horas después de haber dado clic en adelantar la factura. Entonces, esto se vuelve interesante y no solo interesante, importante para ayudar a las pymes, evidentemente, a tener una base en la que no solo pueden tomar flujos de efectivo que los ayude a resolver sus problemas del día de hoy, sino muchas otras empresas lo que han hecho con el factoraje es tomarlo para ayudarse a crecer. Es decir, tomar dinero por adelantado para poder invertir en tu negocio en momentos en los que tú crees conveniente hacerlo, mejorar tus inventarios, aprovechar promociones de tus proveedores, etcétera, lo que sin duda te puede no solo ayudar a sobrevivir, te ayudará a crecer. Completamente. Edgardo, prácticamente en México no es nuevo, pero sí estamos todavía como un tanto inmaduros o todavía no hemos encontrado ese perfil que nos permita verlo como tal. Edgardo, ¿cuáles serían los puntos esenciales para tomar en consideración el facturaje como un elemento benéfico para la empresa y cuándo no? Porque a diferencia del financiamiento, estos recursos pues, son tuyos, ¿no? Entonces, si también no los aprovechas adecuadamente, te gastas la lana y no hiciste nada. Correcto. ¿No? ¿Cómo entrarle a ese caso, Edgardo? Bueno, mira, es la situación de cada una de las empresas es distinta de acuerdo a lo que estén viviendo en el momento y para lo que estén ellos buscando entrar en el factoraje. Sin duda puede ser, como tú bien decías, un arma de dos filos en la que si no sabes invertir ese flujo de dinero que entró hacia ti, vas a tener problemas seguramente en el futuro. Pero bueno, al final de cuentas es muy importante señalar que el factoraje de verdad es un mecanismo muy interesante que las pequeñas empresas pueden aprovechar. Más, desafortunadamente se accede a él cuando los problemas ya están muy enraizados en la empresa y esto impide de verdad aprovecharlos al máximo. Lo mejor que podría yo dar, no un consejo, pero sí una recomendación, es el factoraje que no se vea solamente como un mecanismo para obtener los flujos para solucionar problemas del día a día. Sí sirve para eso, pero entendamos también que el factoraje sirve para crecer. Completamente. Ahora, Edgardo, en México, ¿cómo nos encontramos respecto al factoraje? Ya nos hiciste un comparativo que nos queda muy claro en Chile, punta de lanza, cómo funciona. En México, sí, la factura electrónica nos permitió pues avanzar, incorporar tecnología o cómo estos procesos a través de la factura electrónica tienen que estar inmersos en las empresas y cómo administrarse de otra manera, o sea, no como antes, ¿no? Que todo era papel y demás.
en el tema de esos procesos, ¿cómo estamos en México? ¿Qué has visto tú en las pymes, por ejemplo? Mira, sin duda falta participando en la factura electrónica desde hace muchos años en México. Sí. Sin duda hay muchas tareas por hacer y por cumplir. Todos pensábamos que la factura electrónica nos iba a ayudar a que en las pymes no solo entrara la tecnología, sino que esa tecnología incidiera directamente en los procesos de negocio de las empresas, en el relacionamiento con clientes y proveedores. Desafortunadamente, esto no es una realidad el día de hoy. Aún estamos en las etapas de los early adopters, las grandes empresas o las medianas empresas o las muy pequeñas empresas que desean facilitar toda su operación del día a día con plataformas tecnológicas. GoSocket precisamente es una plataforma tecnológica que te permite facilitar la interacción con tus clientes y con tus proveedores, entregando órdenes de compra a los proveedores de manera electrónica, recibiendo y validando la factura que te hizo tu proveedor a través de la plataforma, y con ello dar seguimiento hasta el pago de la factura y el factoraje, precisamente, que es de lo que estás hablando, Fernando. Una vez que el receptor de la factura en GoSocket la aceptó y dijo, la voy a pagar, aunque sea dentro de 30, 60, 90 días, es precisamente donde a través de GoSocket se pueden hacer ofertas de adelanto de las facturas, con lo que con condiciones muy competitivas, sobre todo porque en México esto está sucediendo todavía en ecosistemas cerrados, a diferencia de Chile, que es, es abierto y cualquier empresa financiera puede hacer ofertas por las facturas a través de GoSocket. Edgardo, recuerdo un poco este ejemplo que nos señalas bien acerca de la factura electrónica. Ha cobrado una gran validez, ¿no? Es decir, tiene un carácter, puede ser considerada, si tú lo quieres revisar en el portal de SAT o a través, si eres de GoSocket, pues que no sea apócrifa, que antes era uno de los grandes problemas, cuando te lo envían, que tenga una validez. Existe en el SAT también una lista negra de las empresas que normalmente hacen un movimiento inválido, correcto, pero que te dan facturas y que también hay que tomar en consideración como para no caer en este tipo de juegos. Lo que se está buscando al final, dinos tú, es que el empresario tenga la certeza de que esa factura, una, está bien utilizada, segundo, que puede ser un instrumento mercantil para utilizarlo de cualquier manera, ¿no? Porque a veces el gran problema, como lo señalábamos en las empresas, es el flujo. Puedo vender mucho y eso, pero a la hora de la cobranza nadie me paga. Y también lo comentábamos, la gente que colabora con nosotros, el empleado, simple y sencillamente dice, pues a mí me tienes que pagar. Edgardo, lo lamento mucho que no te pague el mundo, pero en mi casa tengo que comprar la lechita y los pañales y esos no perdonan. Correcto. ¿No? ¿Se puede utilizar para capital de trabajo, por decirlo de alguna manera? Bueno, sin duda estamos caminando hacia allá. En México la autoridad ha venido regulando, tú lo sabes muy bien, el tema de la facturación electrónica. Hoy es un documento en el que se puede confiar, un documento que es totalmente confiable en su estructura, en los datos y en las validaciones que se hacen. Adicional a ello, recuerda también que vienen un par de cambios en la ley que nos van a permitir o a restringir mucho más el poder cancelar una factura. Ahora, para cancelar una factura, voy a tenerle que pedir permiso a través del buzón tributario del SAT al receptor de la misma para poderla cancelar. Si no me da el permiso de hacerlo, no la puedo cancelar. Y adicional a esto, también viene ahora en septiembre, a partir del 1 de septiembre, la obligatoriedad de utilizar el complemento de pagos cada vez que tú recibas un pago por una factura que no fue liquidada en el momento de la transacción. Todo esto, si tú te lo pones a analizar, es darle certeza, validez y credibilidad al documento, a la factura electrónica. Y esto es el primer paso, precisamente, para poder alcanzar el mérito ejecutivo del documento, con lo que se facilitará el factoraje electrónico tal cual como lo conocemos en Chile, y que esto nos permita ofrecer a las pymes en México dinero fresco, recursos frescos que les ayuden a crecer. Completamente. Ahí lo pueden utilizar para capital de trabajo, para lo que necesiten dentro, comprar materias primas, como bien dices, aprovechar ofertas, que a veces hay descuentos, y eso se hace proporcional con lo que puedan ofertar, ¿no? Es decir, yo le vendo mi factura a alguna empresa como GoSocket y hay un cargo, ¿no? Obviamente tienen que haber un interés o tiene que haber un porcentaje de ese cargo y alguien lo tiene que pagar, pero uno lo puede aprovechar cuando el proveedor
Dice, págame ahora y te doy un descuento del 10%. Sí, pero si me permites, adelante. Te comento. Para que tengas una idea de cómo esta ley o esta legislación puede modificar la forma en que se hace el factoraje. En Chile, se adelantan las facturas, se pagan las facturas con un interés mensual menor al 1%. ¿De acuerdo? Okay. Menor al 1%. Okay. Con intereses por mora del 1.5% en caso de no pago. Y con adelantos de hasta el 100% de la factura, cuando en México estamos acostumbrados en el factoraje a que es el 80% el que se adelanta regularmente o históricamente. Okay. Entonces, al bajar el riesgo de no pago de las facturas, al poner a competir a todos por esa factura en igualdad de circunstancias, sin duda, los riesgos bajan, los intereses, las comisiones bajan, y esto beneficia brutalmente al empresario. Es un mercado muy bien regulado, ¿no? Correcto. Porque aquí estamos, perdón, Edgardo, pues estamos tan acostumbrados a lo que nos cobra el CAT, el banco, que nos cobra hasta un 62% de CAT. No, una cosa terrible, ¿no? Esperemos que en México también las condiciones se den, como bien dices, para que podamos tener crecimiento sano y pues facturaje también sano, ¿no? Mira, al menos todos los que estamos involucrados en esto el día de hoy estamos empujando muy duro y las autoridades han sido muy receptivas al respecto, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, nosotros como PACS en México también lo hemos empujado mucho, la Mexipac incluida, y esto me hace pensar que la realidad de la legislación para que el factoraje electrónico se dé en México va a ser, es algo muy real y que se hará pronto. Muy bien. Pues Edgardo, vamos a una pausa. Continuamos platicando acerca del facturaje, sus oportunidades, porque en realidad también eso es bastante importante señalar. Y también vamos a presentar algo de 3M, esta compañía que tiene un concurso para emprendedores. Así es que vamos a la pausa y regresamos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Muy bien, bueno, pues estamos de regreso después de este corte tan breve pero sustancioso. Les queremos presentar una cápsula que tenemos con Ana Sarnoca, quien es la talent la gerente de talento en 3M México, y nos habla sobre el Invent New Future Challenge, este reto que tiene que ver con el emprendimiento a través de la creatividad y la innovación. Vamos con ella. ¿Qué tal, comunidad de PYME empresarios? Soy Ana Jarnowska, Talent Acquisition Manager de 3M México, y hoy quiero compartir con ustedes una de las iniciativas que en 3M desarrollamos para apoyar a los jóvenes talentos de México y Latinoamérica. Inventing the Future Challenge es un concurso regional donde los jóvenes estudiantes se enfrentan al reto de resolver un caso real de negocio. Este desafío empresarial pone a prueba el espíritu emprendedor, innovador y científico de los concursantes. En este evento hemos observado un elemento común de todos los participantes: la creatividad. Este es un concepto vital a la hora de emprender cualquier negocio propio o nuevas soluciones para una organización, como ha sido en caso de participantes del INF Challenge. Aunque el emprendimiento parte normalmente desde la curiosidad, si la curiosidad no se sustenta en la creatividad, será difícil desarrollar nuevos proyectos. En 3M nos impulsa la innovación, y es por eso que nos gustaría compartirles cuáles son las etapas de proceso para impulsar su creatividad. Primero, todo empieza con la preparación. Debemos analizar la situación y la problemática existente que queremos resolver. La segunda fase es la incubación. Una vez analizadas las circunstancias, pasamos a interiorizar el problema. Esta etapa es de gran tensión emocional ante la duda de si se conseguirá el objetivo o no. Muchos proyectos son abandonados en esta fase. La paciencia es fundamental. Tras la incubación llega iluminación. Este momento imprevisto en el que las ideas empiezan a cobrar forma y sentido, nos entusiasmamos y aunque ya estemos cerca del final, nos queda un paso más. La verificación. Es la última fase en la cual nos concentramos en validar la solución propuesta. Debemos ser perseverantes. Estas ya son las últimas decisiones que debemos tomar y realizar las adaptaciones necesarias para que nuestro proyecto sea un éxito. Esperemos que estas etapas les ayuden a entender e identificar mejor los estados por los cuales pasamos durante un proceso creativo y consigan llevar a cabo su proyecto, como los concursantes de Inventing a Future Challenge, que a través de creatividad, innovación y trabajo en equipo proporcionaron grandes soluciones. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos esta entrevista y esta charla acerca de una empresa transnacional que está preocupada también con el tema de la innovación y cómo los emprendedores deben de entrarle a este tipo de retos. Lo importante es no solamente entrar y los que se quedan, los que no ganan también tienen que seguir adelante, no por haber ganado o no haber ganado. Tu emprendimiento se va a quedar en la puerta o se queda fuera. El hecho es continuar y buscar, si no es el premio, porque no solamente la guerra se gana con premios, sino que también es necesario apuntalarse, buscar socios, buscar alianzas, buscar otras empresas, y ese día a día nos permitirá también continuar con el emprendimiento. Bueno, ya cuando seas una empresa consolidada y que estés facturando de manera constante, podrás avanzar también a otro tema como lo es el factoraje o factoring, como le llaman en otros lugares, ¿no? Edgardo, en las pymes mexicanas, que antes en otra vida que tenías tu otra vida empresarial, lo viviste en un lugar, lo viste a lo largo de todo el país. Uh-huh. ¿Estamos listos para entrarle al factoraje? ¿El empresario lo entiende como tal? ¿Lo ve necesario? ¿O todavía es reacio como decir, no, mejor todavía no le entro? Te voy a comentar lo que he visto yo también en este último año alrededor de esto.
Desafortunadamente el factoraje en México está asociado con ciertas prácticas, ¿no? El que toma factoraje en México es que tiene muchos problemas y eso le ha generado una carga como marca al tema factoraje que no es quizá la que todos quisiéramos que el mercado tuviera para poder facilitar la entrada del factoraje electrónico tal cual como lo conocemos. Pero esta es una labor en la que participamos todos. Creo que hay que entender que las grandes instituciones financieras durante muchos años fueron los únicos que ofrecían factoraje y que siempre estaba asociado a penurias, a pasar procesos muy complejos para que te asignaran, muy tortuosos. Y cuando ibas a tu banco y pedías factoraje, pues casi te veían con malos ojos, quiere decir que tienes problemas. Pero todos estamos trabajando para evitar o para revertir esa imagen y que esto funcione para el empresario. ¿Estamos listos? Sí, es decir, México tiene una economía tal que es necesario hablar ya de factoraje para las pymes. Las cadenas productivas cada vez se ven más presionadas por el tema de los pagos. Las cuentas por cobrar cada vez son un problema más recurrente en las empresas mexicanas. Estamos listos desde ese punto de vista. Falta un poquito, falta la legislación, que en eso se está trabajando. Y una vez que esto sea una realidad y que el empresario con un clic en GoSocket o en cualquier plataforma pueda tener acceso a dinero fresco, de que todos trabajemos en hacerle ver que esto no tiene nada de malo y que por el contrario es una excelente herramienta para obtener dinero de trabajo. Ese es un muy buen punto. Edgardo, en realidad las plataformas lo que hacen tecnológicamente es cruzar información. ¿Cuál es tu situación ante el SAT? Y eso permite tener toda la información de forma inmediata y calcular los riesgos, porque al final es una especie de... No es un préstamo, no es un financiamiento, porque es tu lana una vez que tienes la factura, pero es importante para empresas como las que prestan el dinero calcular cuál es el riesgo de prestarle a una pyme porque tiene un historial, porque es sólida, porque... ¿no? Entonces, ahora para entrarle al factoraje, como bien dices tú, lo que hay que ocuparnos, más que preocuparnos, es tener finanzas sanas, tener una estructura sólida, cumplir con los lineamientos. Es decir, todo eso hay que tomarlo en consideración, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero fíjate que más allá, con el factoraje electrónico y basado en la factura electrónica, ya no es tan necesario estos temas hacia el interior del emisor. ¿A qué me refiero? Imaginemos que yo, Edgardo Martínez, generé una factura. Y esa factura se la hice a una empresa tan seria, tan sólida como cualquier marca, Coca-Cola, FEMSA, quien tú quieras. Quien quieras. Que sabes que es un muy buen pagador, que nunca deja de pagar sus deudas. La empresa financiera, al ver que Edgardo Martínez le hizo una factura a FEMSA, inmediatamente vendría a hacerme una oferta de adelantar esa factura. Porque en el mundo ideal de la legislación, FEMSA estará obligado a pagar esa factura a la entidad que compró la factura y no a Edgardo Martínez. Esa es una gran diferencia. Entonces, porque tú ya trasladaste. Así es. ¿No? Y entonces FEMSA, por seguir el ejemplo, va a recibir el aviso de que la factura que recibió de Edgardo Martínez fue cedida a financiera Fernando Heredia y en ese momento FEMSA estaría obligado a pagar esa cuenta por cobrar a Fernando Servicios Financieros. Eso está padrísimo en algún sentido. Es darle toda la garantía de que un sistema funciona y que ese documento tiene una validez, no solamente como antes, ¿te acuerdas? Endosaban el cheque y lo cobra quien quieras, ¿no? Eso es lo que se hacía antes y lo que ya no se va a hacer. Entonces, en ese sentido, prácticamente es hablar del mundo de la tecnología, dar un paso adelante y cómo este tipo de herramientas, con un clic, te permite tener dinero fresco para continuar con la operación de tu negocio y así es como lo debemos de ver. Edgardo, en esta parte con precisión acerca del factoraje, ¿cómo los emprendedores deben también entenderlo? Porque lo que queremos es pensar a futuro. Un emprendedor está en esa parte de diseñar sus procesos, de decir, bueno, ¿ahora cómo le voy a hacer? Porque también el emprendedor, una vez que ya empieza a facturar, ya llámese, algo importante, aplica el facturaje para personas físicas, personas morales. El emprendedor, casi un gran porcentaje empieza como persona física y ya empieza a facturar. Y es necesario que ese emprendedor, para no desgastarse cobrando en tanto tiempo, porque necesita la lana para reinvertir, para seguir creciendo y demás,
pues el facturaje le cae, pero sí como anillo al dedo, ¿no? Seguro. Y no solo eso, Fernando. Creo que lo que hay que entender ahora es que el factoraje o el hecho de si se da o no una dinero sobre la cesión de la factura ya no estriba tanto en la persona o en la física o moral que emite la factura, sino en el documento y el receptor de la factura. Okay. Esto quiere decir que pensemos en lo que tú decías. El emprendedor regularmente cuando dice se le presenta una oportunidad de venderle a, tú ponías el ejemplo hace rato, de venderle a Walmart, te aseguro que en un alto porcentaje de las veces decide no meterse en eso porque sabe que le van a pagar. En seis meses. Y en seis meses lo mataron. Así es. Y en ¿no? seis meses ya no existe. ¿No? Está contento, está feliz. Le vendí a Walmart, ahora sí me voy a armar de lana. Híjole, amigo, te vamos a pagar en seis meses. Exacto. Entonces, con la certeza que da la legislación alrededor del factoraje electrónico, pues esto ya no será un problema. Yo podré venderle a Walmart aunque me paguen seis meses y obtener el dinero de inmediato. Para poder seguir trabajando. Pero ojo, el mérito es el de la factura. Ya no interesa tanto si tú estás como persona física, estás en el buró de crédito, no estás en el buró de crédito. Es quién emitió la factura, pero sobre todo quién la recibe. Porque el que la recibe es el que la va a pagar, ya claro. No es el que la emite. Claro. Esa es la gran diferencia claro. Cuando el factoring está legislado, como en Chile, a como lo está en México. Entonces, la clave está en que el próximo gobierno, o el que está entrando, ya prácticamente, en realidad le dé certeza a este instrumento, ¿no? Es correcto. La carta a Santa Claus, el 1 de diciembre, ¿cuál es, Edgardo? Que se legisle sobre el factoraje electrónico, que permita avisarle a la autoridad cuando se cede la factura y que esa cesión de la factura obligue al receptor de la misma a pagarle al que la compró. Aunque esto habilitaría a que el que la compró la factura pueda cederla a otro, a otro, a otro, a otro y a otro. Y en un futuro, ¿por qué no? Pudiera ser hasta una realidad que puedas pagar tus deudas con tus facturas. Sencillo. Uh-huh. Y no es muy complicado el punto. Nomás es darle certeza, los elementos. Y la certeza se da con aviso a la autoridad. Claro, con eso. Ya lo hacemos ahora. Como bien dices, a partir del 1 de septiembre, tenemos que avisar a la autoridad cuando nos han pagado una factura. Lo cual ha venido como, de alguna manera, creciendo desde que apareció la factura electrónica, se han ido adecuando, hay nuevas modalidades, pero este elemento es lo mismo. Entonces, si con un clic tú le avisas a la autoridad que ha cedido tu factura para que alguien más la cobre, queda muy sencillo. Exacto. No se necesita gran complicación, esperemos. Por que eso es que ya no necesitas tener tus estados financieros y tal, ¿no? Completamente, Edgardo. Entonces, en ese sentido, pues sí, esperamos tener, y tú nos irás diciendo cómo va el asunto con la autoridad, para también pedirles, por favor, que se permita este tipo de prácticas, porque el esquema es exactamente lo mismo. La diferencia es que entran otros a apoyar con dinero fresco, a dar un recurso y también, por supuesto, a invertir. ¿No? Eso es la única diferencia, ¿no? Podemos verlo así. Edgardo, vamos a una pausa y regresamos para cerrar con nuestras conclusiones acerca del factoraje electrónico. Para mí el baile es como una...
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Bueno, pues estamos en la recta final del programa del día de hoy enfocado al factoraje electrónico y quisiera aterrizar con Edgardo esta parte del tamaño de mercado que es México en términos del factoraje electrónico. El año pasado, ¿me repites? Porque de repente me perdí con la cantidad. ¿El número de facturas que se emitieron el año pasado? Cerca de 14 mil millones. 14 mil millones de facturas. Uh-huh. Es decir, mucha lana que anda por ahí. Mucha lana que no sabemos si el empresario la recibió, si no la recibió, si la emitió. No. Hay que darle certeza a un mercado, ¿no? Uh-huh. Cuando el empresario necesita ese dinero y necesita cobrarlo, se agiliza. Es correcto. Tú lo mencionabas muy bien en Chile. Chile solamente es el 10% del mercado que es México en volumen, ¿no? Es correcto. ¿Qué tamaño estamos hablando? ¿Qué es lo que vendría a pasar con una certidumbre de este tipo para el facturaje electrónico? Pues yo lo que creo es que lo que pasaría es que los tiempos de vida de las pymes en México se modificarían sensiblemente, y me refiero, todos estamos acostumbrados a escuchar, y creo que los emprendedores lo tienen más claro que cualquier otro, están acostumbrados a escuchar que todas las empresas que nacen en México mueren antes, 7 de cada 10 mueren antes del segundo año. Creo que si puedo, este pequeño empresario, este emprendedor puede tener acceso a dinero fresco derivado de sus cuentas por cobrar, que al final es su dinero, no es un préstamo, y eso le permita cruzar esa barrera del segundo año, sin duda tendremos un México creciendo a mayores tasas, con mayores empresas, con mayor generación de empleo y por supuesto que con mayor prosperidad para todos y menos pobreza. Edgardo, sé que tienes más puntos, pero déjame dar ahí un aviso parroquial, diría el sacerdote, pero en este caso, no, prácticamente en el próximo mes de septiembre empieza la Semana del Emprendedor. Creo que sería muy grato también llevar este tipo de temas como es el factoraje para verlo como un impulso que el próximo año pudiera estar muy en boga, muy fuerte, y que las condiciones se den para que todos también tengan acceso a ello. Es algo que fundamentalmente, según esto, normalmente la Semana del Emprendedor se mide por el volumen de la cantidad de gente que asiste. Ahora, uno de los elementos que habría que medir, si está funcionando bien un instituto, si las políticas públicas para la sobrevivencia de las pymes en México se mantiene, funciona, debería ser esto. Correcto. Habría que considerar el factoraje como un elemento para ver si abatimos esa cifra tan alta de la gran mortandad de las pymes en un año, ¿no? Eso sería un muy buen elemento. Le diste un palomazo a esa parte, como uno de los elementos para abatir ese tipo de cifras. ¿Qué más podríamos ver en un mercado tan grande como es el mexicano, con más de 5 millones de pymes, en este caso como para estar viendo elementos fundamentales? La profesionalización de las pymes, ¿sería? La tecnificación de los procesos de negocio de las pymes, en donde esto permita no solo integrar el factoraje está intrínsecamente ligado a tu relacionamiento con tu cliente. Si tu cliente te entrega la orden de compra por una plataforma tecnológica como GoSocket, si tu cliente
Además, te avisa de la fecha de pago también a través de una plataforma tecnológica como GoSocket. Sin duda, el que los procesos se vean, si bien las finanzas se van a ver impactadas, lo mejor que va a pasar es que los procesos de negocio dejen de ser lo manuales que todavía son. Tú hoy todavía ves empresarios yendo a depositar a un banco, ves empresarios hablando por teléfono para ver cuándo te van a pagar, ves empresarios hablando por teléfono a ver si qué problema tenía la orden de compra. Todo eso lo bajas y permites al emprendedor que se enfoque más en el negocio, y el factoraje evidentemente es una herramienta que te ayudará a crecer. Empresarios felices, empresarios no neuróticos, que podría ser una de las maneras. Pero, ¿qué te parece, Edgardo, si vamos a escuchar a Antonio Coutulenc, quien es CEO Certica, y nos habla un poco acerca de lo que es el impacto de la transformación digital, y regresamos para cerrar? Soy Antonio Coutulenc, soy el CEO de Certica, una empresa de consultoría dedicada a transformación digital. La transformación digital es el proceso bajo el cual las empresas crean y reinventan sus modelos de negocio aprovechando las ventajas que dan las tecnologías actuales en la nube. En esta tarea de transformación digital, las empresas se enfocan en 5 puntos. Uno, entender mejor a sus clientes, habilitar a sus empleados con herramientas tecnológicas que les permitan operar de manera rápida, eficiente y productiva, a utilizar los datos de cómo están operando las empresas, los negocios y también los datos que existen en el internet para poder predecir cómo va una empresa a evolucionar en el tiempo, el tener procesos de innovación que permitan conectar ideas de una manera también muy rápida y eficiente, y desde luego a partir de todo ello el poder rehacer o rediseñar el modelo de negocio mismo. Las empresas PYME hoy en día tienen una ventaja que no tenían anteriormente, porque las tecnologías que hoy existen que habilitan estos procesos de transformación digital están al alcance de todas. Hoy la segunda empresa PYME no necesita hacer grandes inversiones de dinero para poder tener el mismo tipo de tecnología que utilizan las grandes empresas en el mundo, inclusive las empresas multinacionales. En este sentido, las pymes pueden tomar las ventajas de las tecnologías de la nube para hacer dos cosas. Uno, para hacer mucho más eficiente su operación y poder crecer más rápidamente. Y segundo, el poder hacer procesos de transformación digital, pero básicamente para validar que su modelo de negocio es viable, va a tener éxito y que puedan ir prediciendo cuáles son los cambios que tienen que ir haciendo para que puedan crecer y reducir las tasas de mortalidad que existen hoy en las pymes en el país. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es ayudar a las organizaciones, no solamente con las herramientas tecnológicas, sino también compartiendo cómo las empresas hoy están aprovechando estos procesos de transformación digital, cómo están rediseñando sus modelos de negocio y cómo están evolucionando. Y en eso, Certica, además de tecnología, da la consultoría para acompañarlos en esa tarea de crecer sus negocios. Muy bien, pues agradecemos a Antonio por esta información también que nos compartió. Y regresando al tema del facturaje, sin lugar a dudas, Edgardo, todo mundo gana con el tema del facturaje electrónico. Lo decías hace un minuto y esperamos a nuestros amigos que nos ven a través de Facebook Live, que ya se adelantaron, esperen a sus compañeros, por favor. En realidad, todo mundo gana porque si una compañía que a mí me está, que yo le acabo de facturar y me dice, ¿sabes qué? Te voy a pagar a 90 días, pero si tú le compras, si tú a través de un tercero pones la factura con el 1%, simple y sencillamente lo hago. Uh-huh. Si es por 1%, lo hago, ¿no? Completamente. Así es. Entonces gana el grande, gana la pyme que facturó, gana el SAT, podría ganar, porque también no es lo mismo destinar el dinero desde un principio para pagar mis impuestos, pagar la nómina, pagar la renta, pagar la luz, pagar el teléfono. Es correcto. ¿No? Que ver al último a ver si me alcanza. Yo te lo voy a poner con un ejemplo que esto es real y sucede en Chile. Una campesina que se dedica a criar codornices para vender los huevos de codorniz. Su cliente más importante es Walmart. Walmart le paga a ella, que no tiene estudios, no tiene tecnología y no sabe nada de tecnología. A ella le pagan en 120 días. Todas sus facturas, todas, las adelanta con el factoring electrónico que puede encontrar en GoSocket. Y ahí está feliz. No tiene, claro, que esperar para recibir su dinero y puede seguir vendiéndole a Walmart todo el tiempo.
lo que quiera. Uh-huh. Y como decíamos hace unos minutos, si Walmart o otra compañía de ese tamaño me dice, te voy a pagar a finales de año, no importa, yo lo pongo en el factoring, lo pongo en factoraje, me lo pagan inmediatamente y págame si quieres ahí luego, uh-huh. ¿no? O sea, no hay problema. Es correcto. Todo el mundo gana. Pues Edgardo, te agradecemos esta consulta acerca del factoraje electrónico, uh-huh. cómo manejarlo, cómo llevarlo, cómo entenderlo. Y, pues bueno, que sea punta de lanza para que también podamos platicar de estos temas y sus buenas prácticas. ¿Te parece? Correcto. Muchas gracias a ti por la invitación y seguimos atentos. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos que nos ven, les agradecemos el favor de su atención. Hoy tienen más información acerca de lo que es el factoraje electrónico y cómo pueden disponer de este tipo de prácticas para que su negocio tenga flujos de efectivo. Nos vemos el próximo martes en punto de las 5 de la tarde y hasta pronto. Tele.tv